Lamentablemente hemos tenido que hacer, ¿no?, un alto a nuestras labores familiares, a nuestro descanso, ¿no? Y muchos estamos trabajando, pero no podemos nosotros ser indiferentes hasta la crisis que está pasando en nuestro hospital de Chancay. ¿Cuál es el petitorio que están haciendo ustedes como sindicato de enfermeras? En primer punto, rechazamos rotundamente la asignación del nuevo director de Chancay, porque no podemos aceptar esa irregularidad. Por tanto, que el señor director recientemente asignado se encontraba de licencia todo el tiempo de pandemia bajo un diagnóstico que supuestamente sería falso, ¿no? Porque tenía una enfermedad crónica por la cual no podría trabajar en el hospital. Sin embargo, sabemos que el doctor ha seguido trabajando durante la pandemia, ganando su sueldo del Estado. Él ha seguido trabajando en la parte clínica. Entonces, ¿de qué moral? ¿De qué estamos hablando? Personas de ese tipo nos van a dirigir nuestro hospital, que se encuentra ya en crisis. ¿Qué más se está pidiendo, licenciada? Sin embargo,
rechazamos también la asignación de puestos importantes que dirigen nuestro hospital. Hay casos de nepotismo, incluso la parte de la jefatura de logística, ¿no? Pues se está poniendo personas que son cuestionadas de actos indebidos contra el tesoro público. Eso está sucediendo. Por supuesto, ahora están asignados en los cargos. Entonces, ¿qué esperamos de esta gestión? ¿Qué podemos esperar nosotros si no nos está presentando ninguna garantía de la cual se pueda administrar transparentemente el hospital de Chacabuco? Por otro lado, sabemos que el doctor Paredes, actual director asignado arbitrariamente contra los intereses del hospital y de la población de Chancay, ¿no? Ese director no tiene experiencia en gestión. Sin embargo, ahorita estamos en crisis. Queremos que ya el gobernador tome cartas en el asunto y por favor rectifique el gran error que está cometiendo y el daño que está ocasionando aquí en el hospital de Chancay y sobre todo para la población. Vemos que se están sumando más y más sindicatos, gremios en el hospital. En este momento, ¿cuántos son los que están apoyando al cuerpo médico del hospital? Nosotros no nos podemos reunir más personas por el tema de que aún continuamos en pandemia. Sin embargo, nos estamos organizando para hacer sentir nuestra protesta y nuestro malestar ante estos hechos que están ocurriendo. El sindicato de enfermeras entonces está apoyando al cuerpo de enfermeras, al cuerpo de médico del hospital de Chancay. Por supuesto que sí. Está el cuerpo médico, el gremio de enfermería y trabajadores del hospital de Chancay. Gracias, muy amable por la información que nos ha brindado. Por otro lado, también quiero hacer de conocer a la población que ya estamos viendo casos de nepotismo en los cargos importantes de lo que van a dirigir el hospital. Esto es algo grave lo que usted está diciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto que sí. ¿No? Estamos viendo que cargos importantes, por ejemplo, como de los cargos de planeamiento y economía, por ejemplo, son hermanos. Yo digo, eso se llama nepotismo. ¿Dónde estamos? ¿Qué cosa está pasando acá? Eso ya es un escándalo, ¿no? El jefe de logística, persona que ha tenido problemas de atentar contra el tesoro público. Entonces, yo le digo, ¿qué garantías tenemos nosotros con esta nueva dirección? No va a haber transparencia. También están amenazando quitarle las guardias hospitalarias, las guardias comunitarias de la consulta externa. Se nos está amenazando quitarle los alimentos a los internos de enfermería que actualmente nos están apoyando todos los días en la vacunación. También no se le cumple con el pago comprometido de las planillas del personal, del personal técnico del mes de mayo, que estaba ya comprometido y presupuestado. Ahora se dice que no se les va a pagar, que se les va a llamar a uno por uno y se va a hablar con él. Eso es lo que están haciendo. Eso se llama amedrentamiento. También no podemos aceptar que el alto cargo como dirección se preste para difamar a nuestro compañero de trabajo, ¿no? Diciendo que se han contaminado en sus clínicas, cuando es mentira. El doctor Gary Poemape y el doctor Florida han estado trabajando en nosotros hasta en los tiempos más difíciles, hasta que se han enfermado. Ellos son los verdaderos seres, el personal de salud que ha estado trabajando acá día a día. Sin embargo, se le difama y se trata de echar lodo. Tenemos personal que está participando en la vacunación fuera de sus horas de trabajo, sin pago alguno. Se quedan hasta las 8 o 9 de la noche. Sin embargo, no se le reconoce, sin embargo, se le difama a la gran labor que están haciendo. También se está difamando el uso inadecuado de la planta de oxígeno, la planta pequeña que vino de oxígeno y trajo de la municipalidad de Huaral. Nos ha apoyado, nos ha ayudado bastante en los tiempos críticos donde oxígeno no teníamos, no nos abastecíamos.